שבת שלום, שבת פרשת ויירא. אינונסטרה פרשה אסטודיאמוס סוברלה מצווה גרנדה דהכנסת אורחים. אברהם אבינו אסטא טרס דיאס דס פרויז דה סוברית מילה, הן אל דיה מאז די פיסיל, אל דיה נסטדיה עשייה מוצו קלור, פרו אל אסטא אספרנדו בוסקנדו כיהן פוידאין ויתר אסוקסה. אידרפנטה ודה לחוס טרס פרסונס קמיננדו, יאל קורא פראינביטר לוס אסוקסה. De todo el comportamiento de Abraham Avino podemos aprender eh, eh, principios importantes sobre la manera que tenemos que cumplir mitzvot. El primer, la primera cosa que tenemos que ver o que vemos es que todo Abraham vino hace rápido. Está escrito: Vayar, vayarotz likratam, corrió hacia ellos. Vaymaer Abraham, y se apuró Abraham. Vela Bacar, Ratz Abraham, hacia el ganado corrió Abraham. Vaymaer la azototó y lo hizo rápido. Todas estas cosas muestran que una vez que tenemos una oportunidad de hacer algo bueno, no tenemos que esperar, tenemos que hacerlo rápido. ¿Cuántas veces esperamos y decimos quizás lo vamos a hacer más tarde, en un ratito, en cinco minutos, y al final perdemos la oportunidad? Por lo tanto, vemos que Abraham vino una vez que ve una oportunidad de hacer algo bueno, una buena acción, una mitzvah, está saliendo corriendo, sale corriendo para poder cumplir con esta mitzvah. También vemos que Abraham habla Abra, con su esposa con Sara y también le dice que hay que hacer todo rápido. Allá dice el versículo así. Y Abraham a oela el Sara y apuró Abraham otra vez apurar. Y se apuró Abraham a la tienda a Sara y le dijo, Mahari, apúrate. Solet, tres Seim, una cantidad de harina, lushi, tienes que am amasarlo y hacer tortas para hacer torta, tortas o para hacer pan el Shecha kadosh hizo dos preguntas acerca de este versículo primero tenía que decirle primero qué hay que hacer y después apurarte tenía que decir hay que hacer que solet rápido y no rápido hay que hacer antes que decir qué tiene que hacer segundo acaso Sara no sabe cómo, se, cómo hay que hacer tortas por qué le tiene que decir hay que hay que amarrar amasar למסה, לושי והסיוגות, שרה סא וסולה כתיאנה כעשר, פרה סר טורטס. אילו כדיסה אל אל שיך הקדוש, פרה קונטסטרסטרס פרגונטס, פרימרו, לפלברה מהרי, הפורטה, וייאנה פרה דסיר, להקטיטוט כנראה לבשר, אין הפורה. כמות יאנס ההורי טעון אופורטנידת דעשר מצווה, הפורטה. אסו אס להקטיטוט כתיאנס כתאמר, אין טומנטה. Pero lo que, todo lo que vas a hacer, después ya te voy a decir, tienes que hacer esto y el otro, pero la actitud general, la actitud básica hacia la mitzvah debe ser con rapidez, apurarse y no con flojera, hacer las cosas lento o quizás dejarlo para más tarde, sino la actitud es ahorita apúrate. Segundo, lo, la, la, el segundo principio que tenemos que aprender de esto, lo que dice el Al-Shecha Kadosh es que Lushi, ¿por qué Abraham le dice a Sara Lushi que hay que amasar la masa?, Sarah y Menu tenía muchas esclavas o muchos sirvientes en la casa. Y lo que dice Abraham Avino: cuando tenemos una oportunidad de hacer una mitzvah, tenemos que hacerlo nosotros mismos, no dejarlo para otros, aunque tengamos quizás un, ayudan, un ayudante en la casa, una muchacha que nos puede ayudar. Las mitzvot las tenemos que hacer nosotros mismos y no dejar que otros lo, lo hagan. Por eso dice Abraham: tú tienes que hacerlo a Sara y no tu esclava o otra persona en la casa. Algo parecido podemos ver en la mitzvah de Shabbat. Dicen Jajamim en Shabbat que aún alguien que tiene muchos ayudantes en la casa, muchos sirvientes que pueden hacer todo lo que él necesita, hay una mitzvah especial que cada uno haga por lo menos una cosa de Shabbat, que él mismo lo haga. כי נו לדען אינגונה אוטרא פרסונה כלואגה. פוריכם פלודיסן לגמרא כאלגונוס דלוס גרנטס חכמים כדא אונו איסו אלגו פרה שבת. אונו קורטולס ורדורס, אוטרו אינפיולה קסה, אוטרו איסו אוטרא קוסה. כלכר חכם אל יחיו אונה קוסה, כי עשת המצווה אסמיה. האון כתן גם מוצ'ס פרסונות שכלה פרוידן אסר, יו לא קיירו אסר, יו מיסמו. אתה רוצה לצאת? כאן אמרו לנו נוסוטרוס תהיינה כעשר לס מצוות, תראתה עשר למצוות, פורסים מי שמו, אינו מנדר קונוטרוס. היא ספציאלמנטה קומודיסיה לגמרא סוברי שבת. פריפרנס אלגו פרא שבת. La halá puede ser, puede ser la comida, puede ser la casa, puede ser las ropas, ciertas, hay muchas cosas que hacer para Shabbat y muchas veces dejamos a todo que hagan otras personas para nosotros. No, dicen jajamim y dice la alajá, tenemos que buscar una cosa que será especial para nosotros, que nosotros lo hacemos especialmente para Shabbat. Shabbat Shalom.